Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta presentación de curso. Ahora toca la presentación del seminario de Matemáticas Aplicadas 1, en donde vamos a estar abordando el tema de modelación de epidemias. El título del seminario es Introducción a la Modelación Epidémica. Antes de empezar la presentación, quiero decir que es la tercera o cuarta vez que damos este curso. La tercera vez que damos este curso con el temario propuesto, y vamos a estar presentando un par de cosas distintas a las de los semestres pasados, pero esencialmente es un material muy muy parecido que ya hemos trabajado en semestres anteriores, ¿no? Entonces, vamos a la presentación. Entonces, introducción a la modelación epidémica. Hay que hablar un poco sobre la filosofía del curso. Nos interesa no nada más plantear como la parte matemática solamente de algunos modelos, por ejemplo en ecuaciones diferenciales, sino la idea de modelar con qué objetivo, pues con tal de predecir y o explicar algunos de los fenómenos que vamos a estar abordando. No es un curso de métodos matemáticos aplicados a epidemiología, sino más bien un curso que va hacia la parte de biología teórica, de tratar de abordar los problemas desde primeros principios, y aún más de tratar de encontrar, por ejemplo, la conexión entre el fenómeno de las de los contagios y de los posibles brotes de una epidemia en conexión con la actividad humana, ¿no? Entonces, sí, la biología teórica, pero también la sociología computacional. En ese sentido, nosotros nos gusta plantear estos cursos como siguiendo el principio de la caja de herramientas. La matemática y la computación nos brindan un montón de herramientas, y debemos ser capaces, si no de dominarlas, no esperamos, si nosotros no tampoco aspiramos a dominar todas las herramientas, sí a conocerlas y a saber en qué contextos es necesario o incluso útil una u otra, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de cuatro módulos. El primero, que le llamamos un poco estructura matemática de las epidemias, que básicamente son modelos compartimentales y un poco una introducción hacia modelos no deterministas. Luego hablaremos un poco de redes de contagio, de métodos computacionales o modelación in silico, y terminaremos hablando sobre epidemias o enfermedades complejas, es decir, aquellas enfermedades donde tenemos multicausalidad que tenemos la ocurrencia de un montón de fenómenos en distintas niveles de organización de la materia que describen este tipo de epidemia. La primera parte, vamos a hablar sobre modelos compartimentales, estos modelos en ecuaciones diferenciales tipo SIR. Vamos a hablar ampliamente sobre el significado del parámetro R0 y los métodos de cálculo de este parámetro y qué información concreta nos da. Vamos a hablar sobre estrategias de control y vamos a dar una introducción a modelos estocásticos y tratamiento de datos estadísticos.
En la segunda parte vamos a dar una introducción general al estudio de redes complejas, a la herramienta matemática, a la filosofía del estudio de redes, qué tiene que ver eso con cómo estudiamos las epidemias, qué alternativas nos brindan las redes en el estudio de epidemias, y las dinámicas que podemos plantear en este tipo de modelos, como infecciones directas o infecciones vectoriales. Vamos después a hablar de modelación in silico, de métodos computacionales, y ahí tendremos que hablar de autómatas celulares y de modelación basada en agentes. Entonces vamos a detenernos ahí un poco en algunos aspectos teóricos de la teoría de autómatas y en algunas descripciones generales de la modelación basada en agentes. Y después daremos algunos tipos de modelos, concentrándonos sobre todo en qué nos pueden decir, pero también en las limitaciones que tienen estas metodologías, ¿no? Finalmente vamos a hablar de algunas enfermedades complejas, como el cáncer, y las posibilidades de modelación que tiene el cáncer, lo mismo para la diabetes y enfermedades autoinmunes, y cerraremos tal vez con una discusión del COVID-19 y todas las peripecias que pasamos durante los periodos más duros de la pandemia, ¿no? Y cómo debemos del aprendizaje de ese momento más duro de la pandemia, pues obtener algún cambio, al menos si no paradigmático, por lo menos de costumbres en cuanto a la investigación científica de las epidemias. ¿Cómo va a estar la metodología? Vamos a tener 3 sesiones presenciales por semana, y en el canal de YouTube vamos a publicar materiales complementarios. Los videos que van a estar en el canal de YouTube son las mismas sesiones que vamos a estar, o trataremos de que sean exactamente los mismos temas de las sesiones que vamos a estar dando en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Siendo el canal un espejo de lo que vamos a estar platicando en vivo, pues existe la posibilidad de que si hay quienes pueden todavía inscribirse, aunque no pueden ir a la facultad, lo tomen a distancia. Que nos tendremos que poner de acuerdo si nos vemos por videoconferencia, en qué momento, etcétera. Pero para quienes van a tomar presencialmente las clases, estas van a ser a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias de la UNAM, los días lunes, miércoles y viernes. Vamos a avisar con cuando nos asignen el salón, pues ya estaremos avisando en qué lugar serán las reuniones. Todo el material de consulta va a estar en este directorio de IceDrive. Les pongo el enlace los pongo el enlace en la presentación del video, y ya, ¿no? Toda la parte de posiblemente de las notas y todo el material de cómputo que estemos usando, tanto para la parte de ecuaciones como para la parte in silico y de redes, van a estar en este repositorio en GitHub, ACB Ciencias, Modelación Epidémica FC.
De todas formas, les dejo el enlace en la descripción del video. ¿Y cómo va a estar la evaluación? Vamos a dejar dos mini proyectos que consisten en una serie de actividades que hay que hacer para hacer algún comentario respecto de algún modelo o de varios modelos que replican la misma situación. Vamos a dar suficiente tiempo para que hagan el desarrollo. Nosotros no hacemos exámenes. Y entonces no hay reposiciones, no hay examen final, solamente la entrega de estos mini proyectos. No se va a calificar qué tan perfectamente terminados están. Lo que se va a calificar es, o lo que se va a evaluar hasta cierto punto, es qué tanto esfuerzo están haciendo por seguir el material y presentar estos problemas. ¿Qué tanto han aprendido respecto del proyecto que estén realizando, ¿no? Entonces la idea no es de entregar un trabajo terminado y prístino, sino entregar todo el trabajo que hayan ustedes hecho respecto al mini proyecto, ¿no? No dejen sin entregar el trabajo que hagan. Acostúmbrense a que el trabajo que ustedes hacen es lo que hay y es lo que se pudo hacer. No se exijan de más. Finalmente, vamos a pedir un trabajo final. Es una investigación, como cualquier investigación de nivel universitario. Con una parte escrita y una parte oral, ¿no?, que tendrán que exponer en unos 15-20 minutos hacia el final del curso, en la primera o segunda semana de evaluaciones finales. Y en el caso de quienes estén llevándolo a distancia, si es que se animan, pues podrían o participar en la exposición o bien enviar un video de su exposición, ¿no? Y estos son todos los detalles. No queda más que darles la bienvenida a los que se animen. Empezamos las clases en agosto. Nos vemos a las 11 en la Facultad de Ciencias o nos vemos por acá en una siguiente sesión.